Esto va a ser mi desayuno, hermosas, mi té verde. Estoy tratando algo diferente. Yo les voy a hacer un video. Estoy usando unas cositas diferentes. Por ejemplo, la linaza que contiene omegas. No sé si se enfoque mi cámara. También el té de menta, de hierbabuena y menta. Y otras cositas más, pero ya yo después les explico por qué y cuáles son los beneficios. Si es que voy a desayunar, ustedes si están comiendo también, desayunando, cenando, comiendo, lo que sea de muy buen provecho para ustedes. Y nos vemos en un momentito. Y sí, miren, voy a sentarme a doblar ropa. Primero me voy a comer mi desayuno. Y ya después empezamos nuestro día. Miren, la princesa Juliana va a hacer unos waffles. Le echamos un huevo, un poquito de aceite vegetal. Y este es el mix que usamos. También le echamos un poquito de linaza. Porque esto es saludable para todos, no nada más para los adultos. Tiene omegas. Y a ver, ¿ya lo mezclaste bien, mami? ¿Sí? Ok, ya lo mezcló bien. Le voy a echar un spray para que no se pegue. Y vamos a hacer nuestros waffles. Hay que echarle el spray. Ok, tiene una pelucita. El primero nunca me sale bien, hermosas, pero mira, a ver cómo sale este. O le echo de más o no le echo suficiente. Ahí más o menos, hasta que se ponga verde. Y miren, este es el syrup que ella usa. Le gusta mucho este de frambuesa. ¿Te gusta mucho ese de frambuesa? Sí. Miren, yo ando como Juliana, excepto que los niños son mucho más bonitos que los adultos, o al menos yo, en la mañana. Hola, hola, hermosas, ya hoy es miércoles. Dile hola, amigas. Hola, amigas. Ya es miércoles y como se van a imaginar, porque pues aquí siempre es una rutina. Vente, Juliana. Ay, dejen, agarro mi chaleco. Voy a llevar a Juliana a la escuelita. Gracias a Dios ya mi vehículo está bien. ¿Cuándo fue? La semana pasada, martes, creo. El martes fuimos por la camioneta. La fuimos a recoger. Y gracias a Dios, todo bien. Porque sí es muy, muy necesario tener uno su vehículo. Como ya les había dicho, déjenme las pongo aquí, hermosas. Quiero agarrar mi celular. No puedo. Ok. Y pues como les digo, ya saben la rutina. Voy a bajar. Ya, bueno, desde... ya es tarde. Ya llevamos, obvio, despertadas como desde las 6 de la mañana. Bueno, yo. Juliana no se levanta hasta más tarde. Ya anduve lavando, poniendo una lavadora, limpié acá abajo, parece que no, pero sí. Trapié en mi cocina. La cocina está chiquita y el piso es diferente.
En todo lo, la casa es madera, excepto los, bueno, este cuarto y las salas, carpetas, es que ahí no, no tengo que, nada más aspiro. Y tengo que ir a reciclar otra vez, hermosa. Siento que apenas hice eso. Miren, y adivinen qué uso. El famoso fabuloso. Es lo que usé para mis pisos. No, para mi piso. Y ahorita que regrese voy a ver qué. Quiero hacer de comer temprano. Para cuando ya vengan, ya esté la comida hecha y así me enfoco en la tarea de los niños. Y hoy es miércoles, hoy vamos a ir a la iglesia a llevar a los niños. Así es que, pues déjenme, le pongo la chamarrita a la Juliana para ya irnos. Miren, la Lady se está volando, esa Lady. Piensa que va a ir también. Ay, disculpa, Lady, pero no puedes ir. Está volada la Lady. Vámonos a la escuela. ¿Dónde vamos? A la escuela. A la escuela. A ver, déjale ver. Ay, hermosas, y como siempre la misma rutina, como ya les repetí. Ay, 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 no sé, no las vaya a aburrir aquí yo con lo mismo y lo mismo. Pero en realidad no, no es lo mismo, porque son las mismas cosas que hago yo todos los días, pero diferentes tiempos. Discúlpenme que la tenga la cámara aquí. Si la pongo acá arriba sale volando y es medio peligroso. Así es que la voy a dejar ahorita hasta que llegue allá a la escuelita. Y la verdad yo me quito mi gorro si tuviera uno para todas esas muchachas que graban todos los días, que hacen sus vlogs. Graban, yo me quedo, o sea, así como wow. Porque yo no he podido, y es la verdad, no he podido llevar el paso aquí de grabar mis vlogs. Como que he estado bien flojita, discúlpenme, pero ahora yo estoy viendo que sí, no es fácil, no es fácil. Para todas esas personas que graban sus videos, ya sea de live o lo que hagan, wow, mis respetos, porque no es fácil. Mucha gente critica a la gente, pero es trabajo. Eso de grabar videos, y discúlpenme otra vez, eso de grabar videos es trabajo también. No es como que, o sea, muchas de las veces yo he hecho eso de que agarro la cámara y que voy a grabar y nomás no puedo. Y pues no es fácil, así es que ya yo como que lo veo diferente. Antes pues yo sabía que era su trabajito, pero ya ahora que lo hago digo, wow, no sé cómo le hacen. Y pues no soy la única que tengo familia, ni hijos, ni otras cosas. Pero bueno, espero que ustedes me comprendan. Pero pues yo aquí voy a seguir. Aquí voy a seguir. A mí me, como les he dicho, a mí me encanta esto. A mí me gusta grabar, comunicar con ustedes, con las pocas personas que me siguen aquí. En realidad no lo hago para, bueno, yo creo que toda persona a lo mejor anhela llegar a un punto donde hasta te puedas ganar un dinero extra haciendo videos, pero en realidad yo, si fuera por eso, pues no lo hiciera, porque tengo muy pocas seguidoras, muy pocas
subscribers y bueno, pues sí, no me pagan y no importa porque para mí es un hobby que me gusta hacer, me divierte, me distrae, a veces me distrae de cosas, y más que nada uno conoce a gente aquí muy hermosa también. Ya hoy en día se nos ha facilitado las formas de comunicación, no solamente son a través de teléfono, a través de cualquier otra forma de comunicación, sino también con las redes sociales. Entonces, pues es algo muy bueno. A veces es arma de doble filo, pero no hagan caso, hermosas, aquí los buenos deben de salir ganando. Entonces, pues miren, ya llegué a la escuela de doña Juliana, ¿verdad, Juliana? Ella nomás dice, y ahorita nos vemos, hermosa. Ya llevé a Juliana, está frío, hermosa, está nublado, está ventoloso también. Se soltó el viento y sí, ya voy a salir ahorita de aquí de la escuela. Pues ahorita nos vemos ya que llegue a la casa o no sé ahorita qué voy a hacer. Ah, como les dije, sí. No, sí sé qué voy a hacer. Voy a ir a lavar, voy a ir a ver qué voy a hacer de comer. Y voy a pasar a la tienda, la segunda. Miren, si se preguntan ustedes por qué voy tan seguido, si no habían visto mi video donde les explico que yo tengo una tienda en Posh donde yo vendo cosas. Y no todo lo compro ahí. Son artículos de segunda mano que están, ¿cómo dicen? Usados. Que están usados, pero están en buenas condiciones. Entonces, si es lo que voy a hacer, voy a pasar. No siempre salgo con las manos llenas, a veces entro y salgo rápido porque no veo nada, pero hay veces que sí hay unas cosas muy muy buenas que pues hay que estar viendo, buscando y yendo muy seguido, porque a veces no hay nada, como les digo, a veces no hay nada y pues a veces sí tengo que ir seguido para buscar, para ver. Y sí, es lo que voy a ir a hacer ahorita. Nos vemos más al rato. Yo creo que no va a estar muy lleno ahorita la tienda. Son las 12:30 y no traigo niños, así es que es mi hora favorita de ir y checar, porque los niños siempre se les antoja algo, siempre. Y pues a mí que no me gusta tener mucho mugrero, yo le digo mugrero mucho, no sé cómo le dirán ustedes, trato de cosas que ya no usan, ropa que ya no usan, también las dono, las llevo, se las doy a alguien para que no se llene la casa de tanto, no sé, no me gusta tener mi casa así muy llena de cosas. Y pues cada que vengo con los niños siempre quieren algo y yo, pero bueno, sí, déjenme, llego.